traté de que el rol del vicegobernador no sea de esa persona escondida en las cortinas del Senado, ¿no? Estar ahí mirando atrás la... Sino que entendí desde un principio que el vicegobernador tiene que acompañar al gobernador de la provincia de Santa Fe, apuntalar al gobernador de la provincia de Santa Fe, que hay una gestión de gobierno, que con la gente no se jode, que las especulaciones políticas existen, pero que cuando estas especulaciones políticas ocupan el lugar de las políticas públicas o las condicionan de alguna manera, la estamos pifiando, ¿no? Y siempre vi en el gobernador esta convicción de lo primero está la gente. Cuando se hablaba de gendarmería, digamos, un momento donde teníamos un problema particular, que es la comercialización violenta del narcotráfico en el territorio. Digamos, esto es el problema de las bandas y de que muchas veces había gente inocente en el medio. Algunos actores políticos dentro del frente o fuera del frente decían, bueno, analicen cómo quedamos con esto de gendarmería. Y yo lo vi al gobernador en la intimidad no titubear frente a estos hechos. Y eso a mí me generó un grandísimo respeto, me impactó absolutamente. El nivel de diálogo que tiene el gobernador, la predisposición al diálogo, también es un dato del cual yo aprendí. Puedo decir que aprendí del gobernador de la provincia de Santa Fe. Y además porque hay en muchas situaciones donde la gente cree que nosotros tenemos cuerpos consultivos permanentes que están ahí en disposición en otra oficina, 200 personas, prestos a dar la solución. Y la verdad que cuando las papas queman, estamos y pasan las horas y uno tiene que resolver algo ahí donde uno va a la cafetera, la caliente, ya se fueron todos y estamos con el gobernador, con el ministro. La crisis policial, que fue una cosa muy fuerte, a mí me impactó muy fuerte la crisis policial, porque inclusive medio como que empezamos a estar todos nerviosos. De hecho, yo me acuerdo de haberme peleado con 3 o 4 intendentes. No peleado, ¿entendés? Te decían, loco, garantizame acá que no. Y la cana que no te daba bolilla. Entonces, y me acuerdo de una vez, y se lo conté hace poco al gobernador cuando salimos a comer, y me dice, sí, ¿cómo no me voy a acordar? Que le dije, tenemos que hablar con Arancedo, con el obispo, que aparte es el presidente del Episcopado Nacional, y cruzar por una calle interna del Palacio de Justicia, que da justo al arzobispado, todo cerrado, todavía una tristeza, había una cosa, una sensación parecida al libro de Saramago, que se llama Elogio sobre la ceguera o algo así. Todo esto, las miradas perdidas, golpeo, no había nadie, estaba el arzobispado totalmente cerrado, lo llamo por teléfono, el obispo Arancedo no tiene celular. Llamó al fijo, pero desde la puerta, y cuando dicen, si quiere esto, apriete 1, 2, la bedelía, 4, espere, suenó y me atiende el obispo. Le digo, obispo, necesito hablar ya con usted. Esto no creo nunca lo... Y bueno, me hace pasar ahí nomás, bajé del auto y le digo, necesitamos su mediación, porque no hay peor conflicto que el que no está ordenado. El conflicto liderado, me acuerdo que Maguit en esto, porque era mi UPCN, era un genio, ¿no? El verdadero líder sindical es el que genera el conflicto, pero ya se está manejando cómo llegar. Nunca hay que tirar la gorra demasiado lejos porque se le vuelve en contra del sindicalista, ¿no? Y bueno, ese día me atiende Arancedo, yo nunca me voy a olvidar el gesto de Arancedo, diciendo, por supuesto, dame los teléfonos de la... porque no había liderazgo, de los 2 o 3, inmediatamente se llamó y dijo, quiero hablar con ustedes de acá una hora. Hubo una reunión donde Arancedo dijo, yo me hago cargo de esto, ustedes van a ser responsables de lo que pase. Esto la gente no lo sabe y ahí se empezó a terminar cerrando. Y el gobernador ese día le aconsejan no ir a una casa que es atrás de la casa de gobierno, donde el gobernador duerme cuando está en la ciudad de Santa Fe. Entonces, y no había hoteles, entonces dijo, ¿qué hacemos? Y yo le digo...
Antonio, mirá, yo tengo la pieza cuando era soltero en la casa de mi vieja. Y me dijo, bueno, y lo llamé a mi mamá. Digo, mamá, ¿está arriba la pieza? Sí, me dice. Bueno, va el gobernador. ¿Cómo? Y comieron con el gobernador, mi vieja, mi viejo y el gobernador. Entraron una. Y al otro día se quedó dormido en mi casa. ¿Cómo te va a marcar eso? Y además yo agradezco también porque el gobernador a mí me ha dado un lugar que tradicionalmente no se le ha dado al vicegobernador de la provincia de Santa Fe. Cuando el gobernador de la provincia de Santa Fe no está, las reuniones de gabinete se hacen igual, eso es calidad institucional, es entender de que nadie es imprescindible, que es una mirada muy propia del populismo, ¿no? Un día hablé con Vudú cuando vino a Ceres a inaugurar un frigorífico, ya está cerrado. Y me dice, no, la presidenta habla directamente con el pueblo. Esa es la mejor definición del populismo. Nosotros creemos en las instituciones y el gobernador cree en las instituciones. Entonces, toda esta construcción que va más allá del inmediatismo, que en algunos casos puede tener mayor grado de visibilidad, creo que un momento de mucha visibilidad fue cuando recibimos el voto del ciudadano en la lista de diputados provinciales. La lista la encabezaba el gobernador y yo lo acompañé en segundo lugar. La lista que sacó más de 760 mil votos, una cosa increíble. Y que tiene que ver con esa sensación de cercanía. Si hay cosas pendientes, sí las hay. Si a nosotros nos hace mal o nos acuesta alguna noticia, esto es así, somos humanos. Yo recuerdo algunas muertes que han ocurrido acá en la ciudad de Rosario y tengo los mensajes de texto que intercambiamos con el gobernador y uno dice, pa, la verdad, basta, suficiente, pero bueno, al otro día uno se da cuenta que hay mucha gente que tiene derecho a que le garanticen la expectativa, la esperanza, el derecho a la esperanza, el derecho al futuro, el derecho a una provincia mucho más solidaria. Y en eso uno nunca está conforme. El progresismo es una construcción inacabada. Es una construcción inacabada. Nunca se termina, porque tiene que ver con garantizar derechos. El peronismo dice el poder se ejerce. A algunos radicales también les gusta. El poder no se comparte. Tenemos que invisibilizar al que piensa diferente. Y me parece que no está bueno. La cultura política como concepto tiene que ver con el reconocimiento de vastos continentes representativos de una determinada idea que puede no ser compatible, pero que eso no obsta a que construyamos objetivos juntos, pero fundamentalmente que no nos ninguneemos, porque el ninguneo no deja de ser una forma de la violencia en un país donde hoy tenemos dificultad de tener una reunión de trabajo con comida, porque nos peleamos y hablamos de política, una peña con amigos, que nos peleamos. Cada vez que digo esto pienso en mi caso particular, mi peña de amigos. O un asado los domingos en familia donde la madre que coordina todo, chicos, no, de esto no se habla. Y no me parece que esto esté bueno. Ya no digamos el gobernador. Antonio es una persona que tiene calidad humana. Y esto me parece que no es menor. Una persona que siempre te contesta el teléfono y si no inmediatamente, si no puedes sin tener que decir algo, él te devuelve la llamada. Que escucha a todos los actores, que tiene esta capacidad de darse cuenta cuándo es el tiempo de lo importante y cuándo es el tiempo de lo urgente, lo que decíamos recién, no cualquiera, pues si te confundís, le pifiás, ¿no es cierto? Pero una persona que creo que va a ocupar roles, va a seguir ocupando roles importantes en la provincia, que su tarea en términos de lo que significa el diálogo y la calidad institucional va a ser valorada mucho más allá después de que termine la gestión, ¿no? La reforma procesal penal es una reforma institucionalmente importantísima, yo diría la más importante de los próximos tiempos, cambiar el paradigma de la justicia
justicia en términos de lo que significa una justicia más transparente, con audiencias, donde haya una policía de investigaciones. Y uno dice, bueno, pero todavía la sangre, pero se está trabajando una policía científica. Y sí, pero hay problemas porque se entran más fiscales o hay cuerpos de mediadores. Sí, esto es cierto, y hablamos con la Corte y hablamos con el Ministerio Público de la acusación. No hablamos con la defensa porque no tiene convicción en el sistema con Ganón. Pero todos los que quieren construir van a encontrar una mano abierta en el gobernador de la provincia de Santa Fe.